usar lana silvia clásica, un ganchito para los cruces y agujas número 3. Pueden usar la lana y las agujas que mejor prefieran. Comencemos. Este punto consta de tres tipos de motivos. Les explico, tengo un punto de borde, un motivo de inicio de cuatro puntos que se hace por única vez, 12 puntos del motivo repetitivo que se hace varias veces y 8 puntos del motivo del final que se hace por única vez. Puntos de borde opcionales. Si quieren tejer 2, 3, 4, 5 motivos, montan un punto de borde, 4 puntos para el motivo de inicio por única vez, una sola vez, 12 para el motivo repetitivo, aladito, al otros 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 tantas veces quieran, repiten el motivo del medio. El que se repite tantas veces es el del medio. ¿Ya? Solo este. Si han hecho 10 veces, 12, esto al inicio una sola vez. Al final también, un, 8 puntos del de, de, motivo del final se hace por una sola vez. El único punto, el único motivo que se repite es el motivo repetitivo del medio. Ya, si quieren hacer más motivos, puntos de borde opcionales. Número 1, aquí arriba estoy dejando el diagrama. Las que quieran pueden omitir las hileras pares ya en el caso de las hileras pares, pero yo lo voy a tejer todas las hileras completas porque hay hay hileras que se tejen un poco diferente, varían en las lazadas, la forma de tejer y todo. Entonces, ya depende de cada una, ¿ya? Empezamos hilera 1, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo de inicio con cuatro revés, 1 2

Termina el motivo repetitivo. Segundo motivo repetitivo. Repiten. Del ganchito hacia adelante tantas veces quieran. Motivo del final. Comenzamos con 8 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Punto de borde al revés. Yeah. Hilera número 2, hilera 2, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con 8 derechos. Como yo tengo revés de bajos, voy a tomar la hebra contraria para que el punto no se haga retorcido. Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Empezamos el motivo repetitivo con 4 derechos. 1, 2, 3, 4. 8 derechos más, pero por la hebra de adelante. O sea, prácticamente estamos tejiendo 12 derechos. Lo contamos completo, ¿ya? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Segundo motivo, lo mismo, 12 derechos, así. Motivo de inicio, 4 derechos. 1, 2, 3 y 4. Termina punto de borde al revés. Nos vemos en, el siguiente, en la siguiente hilera. Era 3, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con 4 revés. 1, 2, 3, 4. Termina el motivo de inicio, motivo repetitivo con 8 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 revés. 1, 2, 3, 4. Termina. Segundo motivo. Repiten el ganchito hacia adelante tantas veces quieran. Motivo del final. 8 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Punto de borde al revés. Hilera 4, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo del final con 8 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Motivo repetitivo, comenzamos con 4 derechos. En total lo contamos, 12 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Termina. Segundo motivo, repiten 12 derechos tantas veces quieran. Motivo de inicio, 4 derechos. 2, 3, 4. Punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. 5 pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo de inicio con 4 revés 1, 2, 3, 4 empezamos el motivo repetitivo con 8 derechos 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 y 8 4 revés 1, 2 3, 4. Segundo motivo repetitivo, lo mismo, del anchito hacia adelante tantas veces quiera. Motivo del final, 8 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Termina punto de borde al revés. Hilera 6, pasamos un punto de borde sin tejer. Momento de esta forma y ocho revés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Seguimos, empezamos el motivo repetitivo con cuatro derechos: 1, 2, 3, 4, 8, revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Termina segundo motivo repetitivo, lo mismo. Repiten tantas veces quieran desde el ganchito hacia adelante. Motivo de inicio, 4 derechos. 1, 2, 3, 4. Punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. 7 pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo de inicio con 4 revés 1, 2, 3 y 4. Empezamos el motivo repetitivo volteando los dos puntos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Ya, yo siempre giro mis puntos cuando voy a tejer hasta hacia ese lado para que mis puntos queden normales y no retorcidos. Ya, dos puntos juntos lazada de nuevo. Volteo mis dos puntos, devuelvo, tomo dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada y cuatro derechos: uno, dos, tres. 4, 4 revés, 1, 2, 3, 4. Termina el motivo repetitivo, segundo motivo repetitivo del ganchito hacia adelante, tantas veces quiera. Motivo del final, comenzamos volteando los dos puntos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, volteamos los dos puntos, devolvemos, tomamos, sin soltar su lazada, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada y cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro. Punto de borde al revés. Hilera número uno. 8, hilera 8, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo del final con 4 revés. 1, 2, 3, 4. Esta lazada lo tejen al derecho y 3 puntos al revés. 1, 2, 3. Seguimos, aquí hacemos cuatro motivos repetitivo, cuatro derechos, 1 2 3 4. un momento, chicas. Ya, seguimos con cuatro revés, 1 2 3 4, un derecho y tres revés. 1 2 3. Termina segundo motivo repetitivo del ganchito hacia adelante tantas veces quiera. Motivo de inicio, cuatro derechos. Uno, dos, tres y cuatro. Punto de borde al revés. Voy a sacar los ganchitos para la siguiente hilera. Ya nos vemos en la siguiente hilera. Hilera nueve, saqué los ganchitos para que no se confunda. Como hay mates dobles se van a confundir dónde empieza, dónde con los ganchitos. Yo les voy a decir ahorita mismo, ¿ya? Hilera 9, pasan un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo de inicio con tres revés. De esta forma, pasamos un punto sin tejer, volteamos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Aquí termina el motivo de inicio. Recuerden que el motivo de inicio consta de cuatro puntos. Motivo repetitivo, comenzamos con una lazada, volteamos los dos puntos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Lazada, un revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, dos derechos. Devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos, tres revés, uno, dos, tres. Pasamos un punto sin tejer, volteamos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Termina el motivo repetitivo. Segundo motivo repetitivo de la lazada hacia adelante tantas veces quiera motivo del final comenzamos con una lazada volteamos los dos puntos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho una lazada un revés cuatro espérense del revés sigue pasamos dos puntitos lo ponemos hacia adelante dos derechos devolvemos los dos puntos Dos derechos. Y termina el motivo del final punto de borde al revés. Y era 10. Y era 10. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo del final con cuatro revés. 1, 2, 3 y 4. Dos derechos. 2. Revés termina el motivo del final. Motivo repetitivo. Comenzamos con un revés. Tres derechos. Uno, dos y tres. Cuatro revés. Uno, dos, tres, cuatro. Dos derechos. Dos revés. Termina el motivo repetitivo. Segundo motivo repetitivo del ganchito hacia adelante. Motivo de inicio: un revés, tres derechos. Uno, dos, tres. Punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. A 11 pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo de inicio con dos revés. Pasamos un punto sin tejer, volteamos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada y termina el motivo de inicio. Motivo repetitivo: comenzamos volteando los dos puntos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, dos revés. 4 derechos, 1, 2, 3, 4, 2, revés. Pasamos un punto sin tejer, volteamos los dos puntos, devolvemos los dos puntos, tomamos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada y termina el motivo repetitivo. Segundo motivo repetitivo. Del ganchito hacia adelante tantas veces quiera. Motivo del final, volteamos los dos puntos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada y dos revés. Cuatro derechos. Uno, dos, tres. Cuatro. Punto de borde al revés. Hilera 12. Hilera 12. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con el motivo del final con 4 revés. 1, 2, 3, 4. 3 derechos. 1, 2 y 3. Un revés. Termina el motivo del final. Motivo... Repetitivo, comenzamos con 2 revés, 2 derechos, 4 revés, 1, 2, 3, 4, 3 revés, 1, 2, 3, 1 revés, termina el motivo, segundo motivo repetitivo, del ganchito hacia adelante tantas veces quiera. Motivo del inicio, comenzamos con dos revés y dos derechos. Punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. La 13 quité los ganchitos porque se van a confundir. Voy a ir poniendo mientras tejo, ¿ya? Hilera este 13. Hilera 13, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo de inicio con un revés. Pasamos un punto sin tejer. Volteamos el siguiente, devolvemos. Tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, volteamos los dos puntos, devolvemos. Tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Aquí en estos cuatro puntos termina el motivo de inicio. Motivo repetitivo, comenzamos con una lazada y tres revés. Uno, dos, tres. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, dos derechos, devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos. Seguimos con un revés, pasamos un punto sin tejer, volteamos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, volteamos los dos puntos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Aquí termina el motivo repetitivo. Segundo motivo repetitivo, el ganchito hacia adelante tantas veces quieras. Motivo del final: comenzamos con una lazada y tres revés. Uno, dos, tres. Aquí tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante. Dos derechos, devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos. Termina el motivo del final: punto de borde al revés. Seguimos, hilera número 14. Hilera 14, pasamos un punto. Un momento. Hilera 14, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 4, revés el motivo del final. 3, 4. 4, derechos. 1, 2, 3, 4. Empezamos el motivo repetitivo con 3 revés, 1, 2, 3. Un derecho, 4 revés, 1, 2, 3, 4. 4 derechos, 1, 2, 3, 4. Termina el motivo repetitivo, segundo motivo repetitivo, del ganchito hacia adelante tantas veces quiera. Motivo del final, comenzamos con tres revés, uno, dos y tres, un derecho. Termina, el, este es el motivo de inicio, disculpe, motivo de inicio, tres revés, un derecho y punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. 15 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos pasando un punto sin tejer volteamos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho una lazada volteamos los dos puntos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho una lazada y termina el motivo de inicio. Motivo repetitivo, comenzamos con cuatro revés: uno, dos, tres, cuatro. Cuatro derechos: uno, dos, tres, cuatro. Pasamos un punto sin tejer, volteamos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Lazada, volteamos los dos puntos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho, una lazada, termina el motivo repetitivo. Segundo motivo repetitivo, el ganchito hacia adelante, tantas veces quiera. Motivo del final: cuatro revés: uno, dos, tres, cuatro, cuatro derechos, uno, dos, tres. 4 punto de borde al revés. Hilera número 16. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 4 revés. El motivo del final: 2, 3, 4. 4 derechos. 1, un momento. 1, 2, 3. Cuatro. Aquí, motivo repetitivo, 8 revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 4 derechos, 1, 2, 3, 4. Termina el motivo repetitivo, motivo de inicio, comenzamos con 4 revés, 1, 4. 2, 3, 4. Punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. la 17 pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo de inicio con 4 derechos. 1, 2, 3, 4. Empezamos el motivo repetitivo con 4 revés. 1, 2, 3, 4. 4 derechos. 1. 8 derechos totales, disculpen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Termina el motivo repetitivo. Segundo motivo repetitivo, el ganchito hacia adelante. Motivo del final, comenzamos con 4. Revés. 2, 3, 4. 4 derechos. 1, 2, 3, 4. 4 punto de borde al revés seguimos hilera número 18, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo eh, del final con ocho derechos: 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Motivo repetitivo. 12 derechos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12. Motivo de inicio, cuatro derechos. 1 2 3 4 punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. A 19 pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo de inicio con cuatro derechos. 1, 2, 3, 4. Empezamos el motivo repetitivo con un 4 revés. 1, 2, 3, 4, 8 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Termina. Segundo motivo repetitivo del ganchito hacia adelante. Motivo del final comenzamos con 4 revés. 1, 2, 3, 4. 4 derechos. 1, 2, 3, 4. Punto de borde al revés. Hilera 20. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 8 derechos. El motivo del final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí motivo repetitivo 12 derechos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 termina segundo motivo del ganchito hacia adelante tantas veces quiera motivo del inicio cuatro derechos 1 2 3, 4, punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. La 21, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos, un momento, empezamos con 4 derechos. El motivo de inicio: 2, 2, 3, 4. Motivo repetitivo: 4 revés. 1, 2, 3 y 4. 8 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Termina segundo motivo repetitivo del ganchito hacia adelante tantas veces quieran. Motivo del final. Comenzamos, un momento, con 4 revés. 1, 2, 3, 4, 4 derechos. 1, 2, 3, 4. Punto de borde al revés. Hilera 22. Un momento. Hilera 22. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 4. Revés. 1, 2, 3, 4. 4 derechos, 1, 2, 3, 4. Termina el motivo del final. Motivo repetitivo, comenzamos con 8 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 derechos, 1, 2, 3, 4. Termina motivo de inicio. 4 revés. 1, 2, 3, 4. Punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. 23. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 4 derechos. El motivo de inicio. Motivo repetitivo. Comenzamos con 4 revés. 1, 2, 3, 4. Volteamos los dos puntos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, volteamos los dos puntos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada y cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro. Termina el motivo repetitivo segundo motivo repetitivo del ganchito hacia adelante motivo del final comenzamos con cuatro revés 1 2 3 4 volteamos los dos puntos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho una lazada volteamos los dos puntos devolvemos Tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada y punto de borde al revés. Hilera 24. Pasamos un punto. Un momento. Un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo del final con un derecho. Tres revés. Uno, dos, tres.

4, termina el motivo repetitivo, segundo motivo repetitivo, el ganchito hacia adelante. Motivo de inicio: 4 revés, 1, 2, 3 y 4. Punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. La 25, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos tomando un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, tejemos dos derechos. Devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos, termina el motivo de inicio, empezamos el motivo repetitivo con tres revés, uno, dos, tres. Pasamos un punto sin tejer, volteamos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, volteamos los dos puntos, devolvemos, tomamos dos puntos y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, un revés, tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, dos derechos, devolvemos los dos puntos y tejemos dos derechos. Termina el motivo repetitivo. Segundo motivo repetitivo del ganchito hacia adelante tantas veces quiera. Motivo del final. Comenzamos con tres revés. Pasamos un punto sin tejer. Volteamos. Devolvemos. Tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Lazada. Volteamos los dos puntos. Devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada y un revés. Punto de borde al revés. Hilera 26, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con dos derechos. Uno, dos, tres revés. tres derechos termina el motivo del final motivo repetitivo comenzamos con cuatro revés 1 2 3 4 dos derechos tres revés 1 2 3 tres derechos termina el motivo repetitivo Motivo de inicio, 4 revés. 1, 2, 3, 4. Punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. A 27, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo de inicio con 4 derechos. 1, 2, 3, 4. Empezamos el motivo repetitivo con 2 revés. Pasamos un punto sin tejer, volteamos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, volteamos los dos puntos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Lazada, dos revés, cuatro derechos, uno, dos, tres. 4. Termina el motivo repetitivo, segundo motivo del ganchito hacia adelante. Motivo del final, comenzamos con dos revés, pasamos un punto sin tejer, volteamos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, volteamos los dos puntos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho una lazada y dos revés punto de borde al revés seguimos hilera número 28 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con tres derechos 1 2 3 3 revés 1 2 3 2 derechos y termina el motivo del final, motivo repetitivo, comenzamos con cuatro revés, 2, 3 y 4. Tres derechos, 1, 2, 3. Tres revés, 1, 2, 3. Dos derechos, termina el motivo repetitivo, motivo del inicio, comenzamos con cuatro revés, 1. 2 3 4 punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. La 29 pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo. De inicio tomando dos puntos lo ponemos hacia adelante, dos derechos. Devolvemos los dos puntos. Tejemos dos derechos. Termina Motivo repetitivo, comenzamos con un revés, pasamos un punto sin tejer, volteamos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, volteamos los dos puntos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada y tres revés. Uno, dos, tres. Tomamos un ganchito, pasamos dos puntos, lo ponemos hacia adelante, tejemos dos derechos, devolvemos los dos puntos y tejemos dos derechos. Termina el motivo repetitivos, motivo del final comenzamos con un revés, pasamos un punto sin tejer, volteamos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos. Al derecho, una lazada. Volteamos los dos puntos. Devolvemos. Tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos. Al derecho. Una lazada y tres revés. Uno, dos, tres. Punto de borde. Al revés. Hilera número 30. Los puntos como se presentan. No, espérense. Voy a mostrar la hilera 30. Yo ya me estoy yendo de frente. Hilera 30. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 4 derechos. 1, 2, 3, 4. 3 revés. 1, 2, 3. Un derecho. Termina el motivo del final. Motivo repetitivo. 4 revés. 1, 2, 3, 4. 4. Derechos 1, 2, 3, 4. 3 revés 1, 2, 3. Un derecho termina el motivo. Repetitivo, motivo del inicio 4 revés 2, 3, 4. Punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. La 31, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con cuatro derechos del motivo de inicio. Empezamos el motivo repetitivo pasando un punto, volteamos el siguiente, devolvemos. Tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Lazada, volteamos los dos puntos, devolvemos. Tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Así. Una lazada y cuatro revés. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro. Termina el motivo repetitivo. Segundo motivo repetitivo del ganchito hacia adelante. Motivo del final, pasamos un punto sin tejer, volteamos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, volteamos los dos puntos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada y cuatro revés. Uno, dos, tres, cuatro. Punto de borde. Al revés. Seguimos con la hilera número 30 y... Un momento. Hilera 32. Se me fue los números. Hilera 32. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con cuatro derechos. El motivo del final con cuatro derechos. Uno, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ya. Seguimos con cuatro revés, 1, 2, 3, 4. Empezamos el motivo repetitivo con cuatro revés, 1, 2, 3, 4. Cuatro derechos, 1, 2, 3, 4. Cuatro revés, 1, 2, 3, 4. Motivo de inicio, 4 revés, 1, 2, 3 y 4. Punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. Era 33, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 4 derechos del motivo de inicio. Empezamos el motivo repetitivo con 4 derechos: 1, 2, 3, 4. Cuatro 2 uno, cuatro, cuatro derechos, uno dos, tres cuatro, termina segundo motivo repetitivo del ganchito hacia adelante. Motivo del final: 4 derechos, 1, 2, 3, 4, 4 revés, 1, 2, 3, y 4 punto de borde al revés. Hilera número 34, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo del final con 8 derechos. 1 2 3 4 5 6 7 8. Motivo repetitivo, 12 derechos. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 derechos. Motivo repetitivo segundo. Repiten el ganchito hacia adelante. Motivo del inicio. 4 derechos. 1, 2, 3 y 4. Punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera era 35, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con cuatro derechos del motivo de inicio. Empezamos el motivo repetitivo con cuatro derechos, 1 2 3 4, cuatro revés, 1 2 3 4. Cuatro derechos, 1 2 3 y 4. Termina segundo motivo del ganchito hacia adelante. Motivo del final, comenzamos con cuatro derechos, 2 3 4, cuatro revés, 1 2 3 y 4. Punto de borde al revés. Hilera 36, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con ocho derechos.

11 y 12. Termina. Motivo del inicio. 4 derechos. 1, 2, 3 y 4. Punto de borde. Al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. La 37. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 4 derechos del motivo de inicio. Empezamos el motivo repetitivo con.

3, 4. Punto de borde al revés. Hilera número 38. Hilera 38. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo de final con 4 derechos. 2, 3, 4. 4 revés. 1, 2, 3, 4. Motivo repetitivo. 4 revés. 1, 2, 3, 4, 4 derechos. 1, 2, 3, 4, 4 revés. 1, 2, 3, 4. Termina el motivo. Segundo motivo del ganchito hacia adelante. Motivo del final, 4 revés. 1, 2, 3, 4, punto de borde. Al revés, nos vemos en la siguiente hilera. Era 39, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos volteando los dos puntos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Un momento de esta forma: ya, tomamos dos puntos juntos, lazada, volteamos los dos puntos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho una lazada termina el motivo de inicio motivo repetitivo comenzamos con cuatro derechos uno dos tres cuatro cuatro revés uno dos tres cuatro volteamos los dos puntos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho Lazada, volteamos los dos puntos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Lazada y termina el motivo repetitivo. Segundo motivo repetitivo del ganchito hacia adelante tantas veces quiera. Motivo del final, cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro revés. Uno, dos, tres y cuatro. Punto de borde. Al revés. era 40, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con cuatro derechos. El motivo del final. 2, 3 y 4. 4 revés. 1, 2, 3, 4. Aquí motivo repetitivo. Un derecho. 3 revés. 1, 2, 3 4 derechos 1 2 3 4 4 revés 1 2 3 y 4 Termina el motivo repetitivo, motivo del inicio, un derecho, tres revés. 1 2 3 punto de borde de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. Era 41, pasamos un punto de borde sin tejer. Un momento. Comenzamos el motivo de inicio con un derecho. Volteamos los dos puntos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, un revés. Empezamos el motivo repetitivo tomando un ganchito pasamos dos puntos lo ponemos hacia adelante dos derechos devolvemos los dos puntos tejemos dos derechos tres revés uno dos tres pasamos un punto sin tejer no esperen de los tres revés, me estoy cogiendo, pasan un punto sin tejer de esta forma, voltean, devuelven, toman dos puntos por delante y los tejen juntos al derecho, una lazada. Voltean los dos puntos, devuelven, toman dos puntos por delante y los tejen juntos al derecho, una lazada, un revés. Termina aquí el motivo, segundo motivo del ganchito hacia adelante, tantas veces quiera. Motivo del final: comenzamos pasando dos puntos, lo ponemos hacia adelante, dos derechos, devolvemos los dos puntos, dos derechos, tres revés, uno, dos, tres, un derecho y un punto de borde al revés, y le da 42. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo del final con un revés, tres derechos, 1 2 3, 4 revés, 1 2 3 4. Motivo repetitivo. Comenzamos con dos derechos. 1 2, tres revés. 1 2, 3, 3 derechos, 1, 2, 3, 4 revés, 1 2 3, 4. Termina segundo motivo repetitivo del ganchito hacia adelante, tantas veces quiera. Motivo del inicio: dos derechos, dos revés y punto de borde. Al revés, nos vemos en la siguiente hilera. Era 43, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos volteando los dos puntos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, dos revés. Termina el motivo de inicio, motivo repetitivo: cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro, dos. Revés. Pasamos un punto sin tejer. Volteamos, devolvemos. Tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos. Al derecho, lazada. Volteamos los dos puntos. Devolvemos. Tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos. Al derecho, una lazada y dos revés. Termina el motivo repetitivo. Motivo del final, cuatro derechos. Uno. 2, 3 y 4. 2, revés. Pasamos un punto sin tejer. Volteamos, devolvemos. Tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Lazada y punto de borde al revés. Hilera número 44. Hilera 44. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos. Con 2 revés, 2 derechos, 4 revés, 1, 2, 3, 4. Termina el motivo del final. Motivo repetitivo, comenzamos con 3 derechos, 1, 2, 3, 3 revés, 1, 2, 3, 2 derechos. 4 revés, 1, 2, 3, 4. Termina el motivo repetitivo. Motivo del inicio, comenzamos con tres derechos. 1, 2, 3. Un revés, punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 45, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos el motivo de inicio con cuatro revés. 1 2 3 4 Aquí empezamos el motivo repetitivo pasando dos puntos lo ponemos hacia adelante dos derechos devolvemos los dos puntos tejemos dos derechos un revés pasamos un punto sin tejer, volteamos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, volteamos los dos puntos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada y tres revés. Uno, dos, tres. Termina el motivo repetitivo, motivo del final. Comenzamos pasando dos puntos, lo ponemos hacia adelante, dos derechos, devolvemos los dos puntos, tejemos dos derechos, dos revés, espérense, un revés nada más, un hito. Pasamos un punto sin tejer, volteamos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada y un derecho. Termina punto de borde al revés. Hilera número 46. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos el motivo del final con tres revés: uno, dos. 3, un derecho, cuatro revés, uno dos tres y cuatro Motivo repetitivo, comenzamos con cuatro derechos: uno dos tres cuatro tres revés, uno dos tres Un derecho y cuatro revés. uno dos. tres, 3, 4. Termina el motivo repetitivo. Motivo de inicio. 3, 4 derechos totales. 2, 3, 4. Punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. 47. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 4 revés. El motivo de inicio. Motivo repetitivo. Cuatro derechos, uno, dos, tres, cuatro. Pasamos un punto sin tejer, volteamos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Lazada, volteamos los dos puntos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Lazada, cuatro revés, uno, dos, tres y cuatro. Motivo eh, del final: 4 revés, 1, 2, 3, 4. Pasamos un punto sin tejer, volteamos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, volteamos los dos puntos, devolvemos, tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho. Una lazada, un revés y le da 48. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 3. A ver, total lo contamos: 8 revés: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Motivo repetitivo: comenzamos con cuatro derechos. 1, 2, 3, 4, 8 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Termina motivo de inicio. 4 derechos. 1, 2, 3, 4. Punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. Aquí terminen estas 48 hileras. Nos tocaría tejer hilera 49, hilera 49 tejer igual que la 1, hilera 50 igual que la 2, hilera 51 igual que la 3, así sucesivamente. Repiten estas 48 hileras tantas veces quieran a lo alto. Ya vuelvo a repetir hilera 49 tejer igual que la hilera número 1. Eh, espero les haya gustado. Es un punto muy muy bonito y eso sería todo. Hasta pronto.